¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Siempre un gusto saludarlos los domingos por la mañana a través de Nuevo Mundo. También gracias por acompañarnos a través de nuestras distintas plataformas sociales. Esperen muy pronto con todo mi equipo de producción, de producciones deportivas, valga la redundancia. Estamos preparando ya un proyecto nuevo que va a ser un podcast propio, ya que hemos hecho otros podcasts populares. Así que esperen eso muy pronto con información a través del programa y de nuestras redes sociales. Es algo que estamos proyectando ya para el próximo mes, mes y medio, más o menos, arrancar. Justamente también queremos iniciar con las entrevistas y las exposiciones de los distintos aspirantes a los cargos más importantes en la política guatemalteca para el venidero 2023, en donde se llevarán a cabo nuevamente elecciones. Arrancamos con uno con el cual además aprovechamos a hablar un poco de fútbol. Disfruten nuestra entrevista con Roberto Arzú García Granados. Hoy haciendo una entrevista pues muy especial, porque llevamos ya 15 años al aire. Habíamos tenido un par de entrevistas con Roberto vía la radio, por teléfono, pero nunca en la televisión, y realmente hay mucho que platicar con Roberto Arzú García Granados. Qué gusto tenerte, Chespi, Roberto. Qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y vos? Qué bien. Gusto. Gracias. Ocupado veo que estás. Sí, full, sí. Pero gracias por la invitación. No, hombre, un gusto estar acá con mucho Muchas cariño. Gracias. Igualmente. Empezando con el tema por programas de deportes, pero obviamente lo abarcamos cualquier tema. El fútbol, ¿extrañas el fútbol? Sí, habiendo muchísimo. Tenido vos un rol tan importante en una de las dos instituciones más populares del país. Totalmente, sí, siempre llevamos el fútbol en el corazón, el equipo, Guatemala, la selección, todo, ¿verdad? Sí, sí, claro que hace falta. Es algo que nos dio tantos recuerdos, buenos, malos, alegres, tristes, pero experiencias inolvidables, la verdad. Exactamente. Y muchas anécdotas fantásticas también. Debe ser, me imagino, satisfactorio que muchísimos años ya después de tu gestión como presidente y en su momento mayor accionista de comunicaciones, que se te acercan los cremas de forma nostálgica. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Todo lo que viviste con ellos en su momento. Sí, bueno, yo creo que, como te digo, vivimos momentos, el fútbol es cíclico, como lo sabes. Viví momentos tremendos con tu viejo, con tu abuelo. Sí. Porque en paz descansa Don Neto, que yo lo admiré, respeté y quise muchísimo. Sí. Y después con tu viejo, ¿verdad? Claro. Con tu abuelo vivimos los 90s, que nos fue increíble. Aquellos equipos que hicimos fantásticos. Y después, bueno, nos cayó Chicharrón, después con los Rojos. ¿Verdad? Ya cuando la generación del Pando y el PIN crecieron, digamos, equipo, ¿verdad? Increíble, sí. Ese equipo que tenían. Era increíble, y ahora después fueron los cremas y así es, cíclico el tema. Exacto. Pero la verdad es que sí extrañamos, eran buenos momentos del fútbol. Sí. La verdad es que había alegría, había competitividad, venían estrellas de fútbol, venía espectáculo, había controversia, había polémica, los estadios llenos. Tenemos que regresar a eso. Qué tristeza. ¿Qué crees que fue lo que mata el fútbol de Guatemala, en el sentido que hoy está atravesando un momento bajísimo en cuanto a asistencias, en cuanto a cobertura de la prensa, la vibra que hay alrededor de selección, de los equipos? Se ha perdido todo eso que vos decís de los estadios llenos, que venía Boca Juniors. Claro, todo eso. No, eso es lo que yo creo, que al final se quedó prácticamente un equipo como Municipal, ¿verdad? Estable en el sentido competitivo. Después los cremas pues tienen la estabilidad económica, pero se perdió esa rivalidad, esa competitividad, ese mercadeo, esa promoción que había, ¿verdad? Ese tema que existía, esa rivalidad que los jugadores sentían en la camisa, ¿verdad? Ese sentimiento de personal, ¿verdad? Era un tema personal. Sí, la identidad famosa, la identidad, ¿verdad? Los clásicos. Sí. Y también que siento que el tema de la selección ha afectado mucho, porque muchas veces la selección generaba esa expectativa, claro, para los torneos locales, y la selección, es penoso lo que ha llegado a pasar en Guatemala, ¿verdad? Ya, suspensión ya no, 2 años, Roberto. No, terrible el tema de los resultados, que nos elimine Curazao. No, es algo inaceptable. No, ya no se puede, del mundial. Más fondo no hemos podido tocar,
¿verdad? Esperamos que con Tena cambie un poco el tema, pero la verdad es que no hay mercadeo, no hay promoción, no hay cercanía. Nosotros, con tu viejo, estaba en la comisión de selecciones, llevamos a Guatemala a jugar a Mazatenango, a Xela. O sea, había esa cercanía con la afición, ¿verdad? Y las marcas también, porque te acuerdas que Pepsi tenía lleno de vallas con los jugadores de Guatemala por todo el país. Llegamos a tener más de 50 millones de quetzales en patrocinios en la selección nacional sin usar un solo centavo de la federación. Fue una época increíble, ¿verdad? Todo se manejaba a nivel privado. Mandábamos a giras a las selecciones sub-17, sub-20, 6 meses, América del Sur, a Europa. Claro. Y se mantenía ese roce, partidos amistosos, como si es el espectáculo ha decaído. Al final es pan y circo, ¿verdad? El tema y circo es el fútbol y es algo que ha faltado, ¿verdad? Sí. No vienen equipos, no vienen estrellas, ¿verdad? Equipos, jugadores, nosotros traíamos, ustedes traían. Ya época que traían ustedes a la Bala Gómez, sí, a González, por supuesto, aquellos equipazos. Y ustedes tenían la selección centroamericana prácticamente. No me lo recordé. Y a Tita. A la Torre. Sí. O sea, sí, es parte de eso. Sí. Tiene que existir eso y no se ha dado. Hay que regresar al tema. Sí. Algún día regresaremos. Ojalá. Y después voy a girar de vuelta al tema del deporte y qué planes tendrías tú alrededor de ello. Pero cuéntanos en qué momento te nace el interés de incursionar en la política y puntualmente a la presidencia, que es el cargo más relevante y más difícil también de alcanzar en la política guatemalteca. Bueno, la realidad es que siempre estuve involucrado, sí, claro, a pesar de no haber estado en algún puesto público, ni mi papá, que por cierto hoy cumple 4 años de haber partido. Que lo sentimos. Muchas gracias. Sí. La realidad es que él, siempre estuvimos a su lado. Siempre viví tantos momentos, más de 6 campañas presidenciales, 6 campañas a la alcaldía. Sí. Y me ofreció varias veces ir al Congreso de la República encabezando el listado nacional y le dije, ¿por qué me estás castigando? ¿Verdad? Ir al Congreso es un castigo. Y entonces nunca creyó que era prudente que yo participara estando él activo. Ajá. Yo me fui por el lado empresarial siempre. Y bueno, después alrededor de cuando él muere, ¿verdad? Pues se abre la posibilidad. La política es de momentos y oportunidades. Sí. Y hay que saberlos aprovechar. Y la verdad es que aprovechar para mí significa una oportunidad que se llama reivindicarme. ¿Por qué? Porque bueno, yo tuve momentos muy duros en mi vida personalmente, donde no solo se cometieron errores, sino que adicionalmente esa enfermedad del alcoholismo es una enfermedad tan jodida. Creo que es algo que llevas totalmente 7 años, gracias a Dios, ya fuera y lejos de esa enfermedad que tanto daño hace a las personas que uno más quiere especialmente. Pero al estar lejos, pues esto se me dio una posibilidad y una oportunidad de poder tener esa segunda oportunidad, que no todos tenemos eso en la vida, y eso nos dio ese chance de podernos reivindicar. ¿Y reivindicar qué tiene que ver con la política? Bueno, pues que si uno quiere reivindicarse, tiene que hacer las cosas bien. Sí. No hay margen de error. Y en mí no va a quedar que Guatemala fracase, ni que sea un país del no se puede, que estoy harto de vivir en el país del no se puede. Eso ya no más, ¿verdad? Ya basta de esa negatividad en el país, ¿verdad? Y entiendo la frustración de todos los guatemaltecos, y me incluyo, de este sistema político de los últimos tiempos, nefasto, corrupto, mercantilista, mercenario, de entre 2 bandas de delincuentes, ¿verdad? Ya tenemos que tomar decisiones diferentes. Yo creo que la única virtud que tengo es que sé que no sé. Uh-huh. Y por eso me gusta reunirme con personas que saben, como vos. Y eso es algo que nos hace tener un gran equipo de trabajo. Me gusta ser creativo, disruptivo, y huevos sí tengo. Sí. Eso sin duda alguna. Eso es importante. Y voy al frente. Eso hace falta, ¿verdad? Para eso estar en la sin política. Sin duda alguna voy al frente, ¿verdad? Y ya no soy comprable ni vendible y voy con todo. Y entonces, pues, creemos fielmente que no podemos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Tenemos que hacer cosas disruptivas, creativas, de shock, ¿verdad? Hay que mover el árbol. Y es lo que estamos haciendo, y nuestras propuestas, pues, son así. Basadas en una economía de consumo que es muy interesante lo que hemos llegado a hacer con todo este equipo increíble, y todo lo que decimos sí se puede, ¿verdad?
Entiendo que hay algunos que todavía, pero el mensaje ha llegado, los mensajes han llegado al corazón de la gente, vamos muy bien y hay que trabajar, ¿verdad? Estos fines de semana salgo a todos lados y me gusta irme a meter a... Porque el político perdió lo que es lo más importante, que es empezar por escuchar al pueblo. Sí. Y ahora creen que lo que es bueno para ellos es bueno para todos. Y no es así, ¿verdad? Guatemala, hay varias Guatemalas en Guatemala. Y todos somos guatemaltecos y hay que entender eso y todos tienen los mismos derechos. Sí. Y entonces ante eso hay que entender de raíz, de enfrente uno, viendo, viviéndolo, lo que está pasando para uno poder con creatividad y disrupción hacer las propuestas, las soluciones y de cómo, de qué manera. Porque nosotros no solo decimos qué vamos a hacer, sino decimos cómo, de dónde, cuándo, a qué horas. Todo, sí, ¿verdad? Sí. Entonces por eso estamos en política, la verdad es que se dio esa posibilidad y aquí estamos. Y surge, me decís, justo cuando fallece tu papá. Claro. O sea que él no supo que ibas a ir para esa presidencia, ¿qué crees que te hubiera dicho? Pues, papá, mira, vuelvo a presidente. Él siempre nos educó y nos preparó para dar ese paso, ¿verdad? Para servirle al país. O sea, Padoro sí es un motivo de orgullo y, sí. Y como te digo... Nosotros tenemos como hermanos un legado que proteger de él, un hombre que dio 40 años de su vida sirviendo al país y murió literalmente. No, sí, de sus últimas país, grandes gestiones ayudando a Jimmy con el tema de la soberanía y todo el tema. Exactamente. O sea, él literalmente murió sirviendo a su país por 40 años y terminó con una popularidad del 70-80%. O sea, nosotros tenemos una obligación de no solo continuar ese legado, sino protegerlo. Ey, ¿eso te genera presión? ¿Eso que, bueno, que claro. Es el político más importante y más conocido en la historia de Guatemala, de los de mejor aceptación o el de mejor aceptación? O sea, que es una... dejó, digamos, el parámetro bien alto. Es que eso es importante, porque para mí el parámetro, y como buen hijo vos lo sabes, uno quiere superar a su padre. Uh-huh. Y es lo que así debiera ser siempre. Claro. Y entonces para nosotros el parámetro no es Jimmy Morales o bueno, Yamatei lo supera cualquiera, Cantinflas, pero el superar a Álvaro Arzú, ¿verdad? Mi barra es aquí y eso es nuestra meta y entonces es algo que nos entusiasma, pero es un gran reto, ¿verdad? Claro, esos zapatos sí. No va a ser fácil. Quédense con nosotros en Zona Deportiva, viene muchísimo más, los partidos de la selección, las semifinales de la Champions, un 360 con Juan Pablo Olislager, los goles de Ronaldo en las Copas del Mundo y también una segunda parte con Roberto Arzú. Ya volvemos.